Nos hemos venido al centro de día Aspaldico, en Portugalete. ¿Por qué? Porque se celebran aquí unos encuentros intergeneracionales. Los mayores del centro de día contra los jóvenes del patronato Santa Eulalia de Santurchi. Hay competición, hay bailes, adivinanzas, un poquito de todo. Pero si quieren conocer más detalles, nada, quédense con nosotros. A ver si adivina. Josefa, ¿quieres salir tú? A ver qué tal. Un principio como que... Venga, siéntate ahí, a ver. Venga. Tienes que sentarte aquí. Vale, Josefa, mira. Mete las manos en los agujeros, ¿vale? Y yo te voy a poner algo y tienes que adivinar qué es, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con Josefa primero. A ver quién le toca a Josefa. Así los o las he hecho más para afuera. Va a tener que averiguar qué es esto, ¿vale? Vamos allá. Josefa, toma. Tocándolo, a ver si sabes de qué se trata. ¿Qué es? Una... Le toca a Josué. Y Josué tiene que averiguar qué es esto, ¿vale? Muy bien, Josué. A ver, tócalo bien y cuando estés seguro nos dices, ¿qué es lo que estás tocando? Una bola de... No, que yo ahí no voy. ¿Una bola de qué? Ya por ahora va bien porque es una bola. ¿Para qué sirve esa bola? Una bola de tenis. ¡Sí, señor! Bueno, ahí no, estamos en el Centro de Día Aspaldico. Cuéntanos, ¿qué hemos visto hoy? Porque había una competición aquí, bueno, a puntos y ha habido ahí un ganador, un grupo ganador, pero por poquito, por pocos puntos. ¿Qué hemos podido ver hoy? Bueno, pues estos son encuentros que hacemos desde hace ya bastantes años con colegios y trabajamos con niños y hemos hecho también con adolescentes de tal manera que lo que intentamos es que los críos desde pequeños vean y lo vivan en propia carne, que es la mejor manera de verlo, de experimentarlo, que envejecer es un proceso natural, bonito, que es la mayor aventura que van a tener en su vida y que el hecho de que tengas 90 años, 86 años o 96 años, como ha habido gente que ha estado participando, no impide que sigamos jugando. Entonces lo que han hecho es venir y jugar. A través de diferentes juegos de adivinanzas, ha habido hasta un limbo, son juegos participativos y los mayores se lo han pasado pipa, ¿no? Les hemos visto. Sí, los mayores se lo pasan súper bien. Todo lo que tiene que ver con personas, las personas quieren personas y eso es así. El cariño se paga con cariño, los niños dan cariño, los mayores también. Entonces es una experiencia súper enriquecedora que seguimos repitiendo porque hoy es un día muy especial para ellos y se van todos de un buen rollo a su casa que da gusto, da gusto. El poner en contacto a los jóvenes, a los chiquis, con los mayores, ¿no? En ese encuentro intergeneracional es importante, ¿no? Porque se enriquecen ambos, ¿no? Los jóvenes y también los mayores, ¿no? Nuestros mayores. Claro, hay una gran diferencia intergeneracional. Estamos hablando de chavales de 9 años con gente de aquí que hoy tenía 95 años. Entonces, ese baremo de 9 a 95, no queremos que sea una barrera, sino que al revés, lo que queremos es romper la barrera y que vean y que se relacionen y que hablen y que jueguen y que se rían y que se lo pasen súper bien para que vean, para que se vea todo con una naturalidad, que es lo que buscamos, que sea una experiencia positiva, bonita y bueno, alegre sobre todo. Ainhoa, ¿se van rotando los colegios, los grupos? ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo esta iniciativa?
Bueno, en concreto este año estamos trabajando con una gela, en concreto esta gela viene durante todo el año. Entonces hemos decidido este año que sea así porque el acercamiento es mejor, es mayor. Ellos nos conocen, los mayores les conocen, incluso llegan y ya conocen a gente, entonces es mucho más enriquecedor. Hemos trabajado también con adolescentes, que fue una experiencia muy bonita también, a otro nivel, ¿vale? No a nivel de juego, sino con otra experiencia. Y entonces pues el año que viene vendrá otra gela diferente, con otras edades diferentes, pero la intención es que sea algo continuo en el tiempo y que la experiencia, pues en principio ahora nos estamos centrando sobre todo en niños y niñas de primaria. Ainhoa, es una de las iniciativas que hacéis en el Centro Díaz Palico, donde sois activas, ¿no? A la hora de organizar también cositas para que, bueno, los mayores estén aquí a gusto y disfruten, ¿no? También de cosas diferentes. Bueno, aquí para muchos de esta gente, para muchos de nuestros mayores somos la ventana al exterior. Entonces, esa ventana y esa manera de entender las cosas hay que cuidarla mucho. Hacemos muchísimas cosas. Por ejemplo, el Día del Libro hacemos una performance. Entonces, el año pasado vino a visitarles Miguel Cervantes, vestido de Miguel Cervantes, leyendo El Quijote con ellos, y este año ha venido a visitarnos Emilia Pardo Bazán a leer un extracto de Los Pazos de Ulloa. Entonces vino Emilia Pardo Bazán, se presentó, contó su vida, su obra y milagros, y Emilia Pardo Bazán estuvo un año con ellos. Entonces hacemos este tipo de cosas porque funcionan, porque son enriquecedoras. Aquí trabajamos, mucha de la gente que hoy ha participado aquí tiene demencia. Entonces, los niños todavía no entienden exactamente qué es eso, pero Laura se lo explicará. Y entonces verá que dentro de lo que es esta enfermedad se pueden hacer cosas y se puede participar y se puede jugar y se puede ganar. Sí, porque han estado ahí a punto, ¿eh? Los mayores también ahí han estado ahí, competitivos. El perfil, Ainhoa, de usuario del Centro de Día de Aspaldico, la mayoría, me imagino, de Portugalete, como comentas, en edades que van hasta los 95 años. Sí, tenemos gente desde 60 y pico hasta 90 y pico. Son personas de Portugalete, aunque también tenemos de pueblos adyacentes, de Santurce o de Baracaldo, está, bueno, pueden también venir de allí. Y bueno, pues el perfil son, en principio, el objetivo fundamental en el top de arriba es que las personas estén estimuladas. O sea, no el hecho de que estén en su casa sentadas, que es lo más fácil, ¿no? Pues viendo la televisión, sino que vengan aquí y en trabajar activamente, sobre todo en dos aspectos, en el aspecto psicosocial, todo lo que tiene que ver con estimulación cognitiva, trabajar memoria y todo esto, y todo lo que tiene que ver con el aspecto motriz, que se hace a través de juegos, como lo que hemos visto ahora. Entonces, bueno, pues si el perfil, ya te digo que es muy variado, pero bueno, son personas que están muy entrenadas a hacer todo, o sea, os sorprenderíais de la capacidad que tienen. Pues nada, Ainhoa, nos veremos en más ocasiones, que ha sido un auténtico placer y estaremos encantados de volver aquí a Aspaldico. Es que recaso. Gracias. Es que recaso. Sale por parte del patronato, a ver qué número. Y esto, ya veremos, esto es difícil, ¿eh? Está saliendo en la tele. No lo digáis, ¿eh? Patronato 16. Y Aspaldico 15. Y Aspaldico 15. Control, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un juego en el que van a tener que hacer cosas en función de lo que oigan. Prestar atención, ¿eh? Mirad. Vale, Sara en el centro de día se pone aquí.
y apartar un poquito a Julián. No entiendo. Pero esta es una experta en adivinanzas, ¿eh? No se la pedí. Pepita, te presento a Iyarri. Atenta, te voy a hacer una adivinanza que dice así. Ahí donde estaba. Ah, espera. Aquí. Es líquido. Es de color blanco. Y a menudo lo tomamos con el café. El chocolate. El chocolate. A ver, atenta. Presta atención. Es líquido. Es de color blanco. Y lo tomamos con el café. ¿Chocolate? ¡No! ¡No, Pepita! ¿Qué es de color blanco y se toma con el café? ¡Pepita, la leche! ¿Eh? A ver, Guillermo, y ahora a ti. Vamos a ver. Vale, a ver, Guillermo. A los conejos les gusta. Es de color naranja y crece bajo la tierra. ¡Zanahoria! ¡Mira, ahora la adivina Pepita! ¡Muy bien! ¡Venga! Enseña ellos. ¿Número? El 10. ¡El 10! ¿El 10? ¡El número 10! ¿Quién es el número 10? ¡Vale, Isea! Hacer una adivinanza que dice así, ¿vale? Dice, vuela, vuela. ¿Y oyes? Sí. Vuela. Hace nidos en los árboles y come gusanos. ¿Qué es? La paloma. Bueno, podría ser, pero la golondrina y la paloma, ¿qué son? La paloma y la... ¿Qué son? Son aves. Son aves. Muy bien, sí, señora. Un aplauso. Ahí sea, dice así. Dice, es de papel, tiene hojas y leemos en él. ¡Eche! ¡No chivéis! Es de... ¡Oye, es que no chivéis! ¡No chivéis! Es de papel, tiene hojas y leemos en él. Pero bueno... Un cuaderno, un libro. Quietos, paraos. No digáis nada, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre un cuaderno y un libro? Pues que el cuaderno es más pequeño y el libro es más grande. Vale, puede ser. El cuaderno es más pequeño y el libro más grande. Yo os pregunto a vosotros. Si yo voy a una librería y compro un libro y un cuaderno, ¿cuál es la diferencia? Que el cuaderno se escribe. Es decir, ¿el cuaderno cómo está? Blanco. Entonces, si yo te pregunto... Si yo te pregunto que es de papel, tiene hojas y leemos en él, ¿qué es? ¡Un libro! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Muy bien! Y es el padre de tu padre. ¿Quién es? El abuelo. ¡Sí, señor! A ver, ¡muy bien, muy bien, muy bien! ¿El abuelo? ¿Eh? ¿El padre de tu padre? ¿Quién es? El abuelo. El aitite. ¿El aitite? ¿Eh? El aitite. Vale. Cae del cielo. Es blanca... Y con ella hacemos muñecos. ¡Che, che! ¡Lucía! ¡No, pero bueno, Pepita! A ver, che, silencio, que lo tiene que adivinar Isaro. ¡Pero bueno, Pepita! Pepita, que no adivinó lo suyo, adivinó de todos los demás. Cambiamos de adivinanza, porque la Pepi se lo chiva. Pepita, silencio, mujer. Pedro, llévala por favor para allá, que se chiva todo. A ver, Isaro, te voy a hacer otra vez. Oye, hay que estar en silencio, que lo tiene que adivinar ella, ¿eh? A ver, venga. Hay muchos animales. La gente va a visitarlo y es un parque. ¡Check! Solo ella, ¿eh? Hay muchos animales. La gente... ¡Sí, señora! ¡Un zoo! ¡Muy bien! Bueno, Laura, el grupo, los jóvenes, han ganado por 4 puntitos de nada, ¿eh? 4, ¿eh? 18 a 22, si mal no recuerdo, sí. Ahí han estado los mayores. Que la otra vez que vinimos en diciembre, también en Navidades, hicieron también otros concursos, estuvimos bailando y también ganamos por muy poquito. O sea que la verdad es que ha estado muy reñido. Los mayores, bueno, trabajan fenomenal, son capaces de hacer un montón de cosas, como muy bien ha dicho Ainhoa.
Y los niños, cuando ven que los ancianos, ¿no?, hacen todo tipo de cosas que a veces les ganan en algunas pruebas y todo, pues la verdad es que se quedan perplejos. No eran conscientes antes de venir a Spaldico de todo lo que es capaz de hacer una persona ya, pues, a esas edades, como bien ha comentado Ainhoa. Y se emocionan mucho también al ver que lo dan todo, los ancianos, los niños también lo han dado todo, así que bueno, para nosotros es una experiencia inolvidable. Vamos, estar aquí es una maravilla. Oye, Laura, ¿de dónde venís? ¿De dónde es el colegio que está participando este año con Spaldico? Mira, nosotros somos del Patronato Santa Eulalia de Santurchi. Y es verdad que venimos todos los años, en Navidades. Antiguamente traíamos al coro del colegio, veníamos muchos niños, y veíamos la necesidad esa de hacer otro tipo de actividades también con los ancianos. Era un encuentro muy, ¿cómo deciros?, muy sentimental, muy emocional, porque eran Navidades, los sentimientos están a flor de piel, y pensábamos queríamos hacer más encuentros para ya vivirlo, trabajar más las relaciones entre ellos, intergeneracionales, ¿no? Pues hoy hemos podido disfrutar ya un poquito más haciendo otro tipo de actividades. Entonces, este año, pues, estamos haciendo este proyecto y todavía creo que nos queda algún encuentro más por hacer en Spaldico. Así que, bueno, estamos encantadísimos. Es el primer año que hacemos lo que es todo el proyecto en general, con mi clase en este caso. Bueno, Laura, ¿qué te comentan los chicos y chicas, los peques de estos encuentros, de estas actividades, de estas olimpiadas, ¿no? Porque, como decimos, ha habido de todo. ¿Y qué te comentan luego ellos cuando estáis en clase de estos encuentros? Bueno, cuando llegamos en clase, evidentemente, pues volvemos a comentar todo, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Pues están sobre todo muy emocionados y les animan también a los ancianos en las pruebas para que ganen ellos. No sé, es que es una situación, lo describen de una manera, pues eso, muy afectiva, están muy ilusionados, eso, se quedan pues muy sorprendidos de lo que son capaces de hacer los ancianos, pero quieren volver a repetir la experiencia. ¿Y cuándo vamos a volver? ¿Y qué actividades vamos a hacer? Aunque siempre lo dejamos un poco en el aire, que sea un poco sorpresa, pero es que para ellos, en Navidades, cuando vinimos, dijeron que era la actividad más bonita y en la que mejor se la habían pasado de todo el año en el colegio. O sea que con eso yo creo que ya te digo todo. O sea que nos vamos a ver en más ocasiones, ¿no? Esperamos que sí, seguro, seguro. Todavía nos queda a finales de curso otro encuentro y nada, y próximamente, el año que viene, participaremos igualmente. Pues nada, nos veremos, Laura, que se vayan preparando también los jóvenes, que ojo, que nuestros mayores, la experiencia es un grado, están combativos, están ya preparando la siguiente. Laura, eskerrik asko. Suey, eskerrik asko. Tiene que estar tirante, ¿eh? Si no puede, no. Tiene que estar tirante. Ahí, vale, atención. ¿Sabéis lo que es un limbo? Sí. ¿Qué es un limbo? A ver. Dime, Gracia. Vale. Y sin tocarla. Entonces, diréis, ah, qué fácil, ¿no? Levanta la cuerda, nada, paso. No. Claro, no. ¿Por qué? Porque la gracia viene aquí. La cuerda va a empezar desde esta altura. Pedro, tienes que ponerte al lado de Pepa, ¿vale? Y cada vez va más abajo. Hombre, ¿tú qué crees? Pepa, también me da lo mismo. ¿Vale? Me da lo mismo. La cuestión es que aquí hay 24 niños y niñas y los 24 tienen que pasar sin tocar la cuerda. ¿Sí o no? ¡Sí! Shake, 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 shake,
da mucha alegría, dice Pepita, con los años que tengamos los que estamos aquí, emocionado, con celebración, con fiesta, con algo emocionante. Entonces, vamos a terminar con música, ¿vale? Entonces, competición bien reñida y objetivo cumplido, que es poner en valor la importancia de la comunicación entre los más jóvenes y los mayores, en este caso del Centro de Día Aspaldico en Portugalete. Nos vemos la semana que viene aquí en Palabras Mayores en Telesete. Gracias por estar ahí y gracias por elegirnos. Hasta la semana que viene. ¡Agur!